Oh, Hello hello, and hola welcome y to this buenas. next Bienvenidas presentation a as esta part of siguiente the presentación UC Davis como Program of parte Extension del for programa de Prevention in Speed extensión Chairs. de UC Davis Chile en Cerezos My name is Dulces. Matthew Whiting, Mi nombre es Matthew and Whiting I am with Washington y State soy de la University. Universidad de I will be giving a Washington brief State. presentation Daré una today presentación that outlines breve some of the key hoy factors that que determine crop load in delinea Speed factores Chairs. claves que determinan la So it's carga important to frutal begin en with a good cerezos dulces. Es understanding of the importante general empezar processes con los that procesos generales que culminate in culminan final crop en una load. carga So, final de un as we cultivo. begin A medida que comenzamos considering the a final crop considerar load la in carga this final del cultivo en esta situation, we situación, have to understand deberemos all of these key entender todos steps that have estos led to pasos that point. claves que They, llevaron of a este course, punto. Y cover estos two different cubren 2 años: years of floral bud con initiation and iniciación flower de development, brotación de yema pre-distancing, y desarrollo de intervening flor, period of llevando dormancy, a un followed periodo by de bud dormancia break, seguida por flowering, brotación, pollination, and fruit set, floración, potentially fruit polinización, drop, and cuaja, final crop caída load. de So fruta over y por two último la years, this carga final final del crop cultivo. load is Por último, affected by so estos dos many different años son factors, afectados por beginning some tantos cases factores, 14 comenzando months catorce or meses 15 o months quince before meses the fruit are antes actually de que se harvested. cosechen los frutos. We can think about Podemos these somewhat pensar mathematically. de I'm estos going to go through here an matemáticamente y exercise of revisaremos un looking at a crop ejercicio de load ver un calculator. calculador de carga de So it will cultivo. begin with the number Comenzaremos con of la cantidad de flowers at flores each en of the cada reproductive una de las buds yemas reproductivas, multiplied by the number of multiplicadas flower por buds on a spur, and yemas de that gives flor us en flowers per espolón. Y esto spur. nos da Now flores we por know that there espolón. are variable Ahora numbers of sabemos que hay una flowers within cantidad each variable bud. de flores Here en we see cada yema. five Aquí vemos flowers in the cinco upper flores en bud una and yema only three superior flowers y in the solo lower bud. tres en yema inferior. Differences among genotypes will Diferencias depend entre on how many genotipo flowers there dependerá are de per cuántas bud. flores aparecerán There are por also yema y differences in también numbers of diferencia buds per spur. entre Here's an yemas por example of espolón. four flower Aquí hay buds on the spur cuatro in the upper yemas de photo, flor en three el espolón flower de buds on arriba, this spur, and in tres this en case, este y only a en este single caso flower bud. solo uno. So you take Así those que tomamos first two estos factors, primeros dos flowers per bud, factores, buds per flores spur, and you have the number por of flowers yema on por the espolón spur y or tenemos spur la cap cantidad of de the flores tree. por Now you take the number of flowers per spur you need árbol. to Y flower si buds first on multiplicamos a la tree, cantidad de and that espolones por gives árbol, nos flowers per da tree. flores por árbol al Now final. then, with Y ahora flowers con per tree, flores you por need to árbol multiply by a podemos fruit set multiplicarlo factor, por so un the factor percentage de of those cuaja flowers that are donde el successfully porcentaje de flores fertilized, and you end fertilizados up with a exitosamente se simple terminan number of fruit con per una tree. cantidad simple de frutos If you por árbol. understand the Si se average fruit entiende weight el peso multiplied by the promedio de number of fruto fruit, you multiplicado will por end cantidad up de with fruto, the se number of terminan con la kilograms of cantidad de fruit per kilos tree. de fruto And por then, árbol y multiplying después kilos of multiplicar fruit per tree la by cantidad the de tree kilos density or de trees per fruto por hectare árbol, will por densidad de ultimate árbol, crop por load is hectárea, dará expressed una as carga kilos de per hectare cultivo or tons per expresado por hectare. So it kilos o can be thought toneladas of por rather hectárea. Se pueden empirically. pensar You can empíricamente determine y these se different pueden determinar factors diferentes in factores en ellos, determining your en final crop determinar load. la carga de So cultivo final. because there are so many Debido a factors, tantos and in factores, y 15 en minutes I 15 can't really minutos touch no on many puedo of them, I thought I mencionarlos will todos, highlight pensé two destacar critical dos steps. pasos One is in the críticos, first year, the uno en year el primer prior to año, el flowering, año antes as de flower bud floración, a initiation medida and que flower bud development. comience In el the second desarrollo de year, la yema de we're going to flor e focus on some of iniciación the de issues that are flor important for y fruit set también pollination hablaré rates. detalles de cuaja de frutas So y floral tasas de initiation polinización. is Así que the la first iniciación essential floral es el step primer paso towards final esencial hacia fruiting. fruto final. Without flower Sin bud iniciación initiation, de there la will yema be no floral no flowers and habrán there will be flores no ni fruit. fruto. Cherry trees go Los through this cerezos process of van por floral este proceso de initiation as iniciación an floral como un evolutionary mecanismo mechanism that's designed evolucionario for distributing the diseñado para seeds. la And this, of distribución de sus course, semillas occurs in y the esto season ocurre prior to en la flowering. temporada You previo can a see here florecimiento. that these are Vemos the que estos axillary son reproductive las buds forming yemas on the cherry auxiliares spurs. And this happens reproductivas prior to en un harvest, espolón as de cerezo que previously seen. son previo a la cosecha And the de la timing, of temporada course, anterior. also Y will el vary tiempo within trees, variará but it is entre always árboles, prior pero to es siempre harvest. There are previo two a key cosecha. Hay positions dos on trees where posiciones floral claves initiation donde la takes iniciación place. floral The ocurre. first is these La apical primera son buds estas on these yemas spurs apicales in en los leaf seeds. And espolones, then en the ápices de second hojas, y one la is segunda the apical son buds las that are on yemas the base apicales de la of base new de shoot growth. nuevos crecimientos de Now these brotes. are Y estos highlighted se here. destacan They aquí. can be Pueden usually ser usualmente distinguished by their distinguidas round por and su larger appearance apariencia compared to redondeada, vegetative más buds. grande, comparada con The nice thing yemas about sweet vegetativas. Y lo cherries bueno del is cerezo buds are dulce either es que vegetative estas or son reproductive. vegetativas They are o never mixed. reproductivas, no están mixtas. So, Por lo this is an tanto, este example es un of this, ejemplo the de stages of las etapas del development of floral desarrollo de buds in the season yemas before florales en la flowering. This temporada is antes de Chelan Florasol. Esta es on the top and Chalel Bing on the y bottom. Bing
al fondo. Y aquí indicamos cuando los frutos de Shelan fueron cultivados. Veremos que estas yemas de flor de la temporada siguiente son formadas antes de la cosecha. Y a medida que avance temporada, comenzamos a determinar y visualizar a las flores que se formarán en la siguiente temporada. Pink se cosecha más tarde, pero el mismo patrón de iniciación de flor previo a la cosecha y posterior en temporada, estas flores formarán partes que son críticas para polinización y fertilización de la temporada siguiente. Al final de otoño, y hay flores completas, y si se diseccionan, veremos formación de pistilo y ánteras y llegando la dormancia. Y más allá, tenemos todas las partes necesarias para floración en la temporada siguiente. Hay muchos factores que afectarán la iniciación floral. Brevemente mencionaré algunos. La primera es genotipo, y esta se relaciona con el porta injerto, y sabemos que porta injertos vigorosos como Colt y Mazor tienden a tener tasas menores de iniciación floral versus Gisla o Eclipse, donde muestran mayores iniciaciones florales o más rápidos. Hay un ejemplo pequeño, considerando secciones de 2 años de madera de fruto de Gisela 5 o Mazard, porta injertos, vemos espolones de fruto en Gisela 37 comparado a 30 años, sitios potenciales de fruto. Sin embargo, la iniciación de yema floral es donde hay diferencia en los porta injertos. En estos espolones hay menores cantidades de yema más por espolón, menor iniciación floral influenciada por el porta injerto. Y de hecho, si las contáramos, verán que hay 135 yemas versus solo 14 yemas del Mazard. Así que frutos potenciales a una cuaja promedio es mayor en Gisela y frutos por espolón potenciales 8 veces mayor. Y este es un efecto del porta injerto, influencia la iniciación floral. Y también sabemos que hay consideraciones ambientales y del manejo que también afectará la iniciación floral e incluyen distribución de la luz, endosel o follaje, y se influenciará esto con poda veraniega. Ahora, la iniciación floral requerirá en general alrededor de 30% del sol total. Cuando hay estructuras y doseles de árbol que son densos con follaje, se tiene un sombreado intradosel alto que reducirá la iniciación de las yemas. Esto se puede evaluar visualmente, particularmente en periodos de dormancia, caminando por la huerta, viendo las porciones inferiores de los árboles, viendo la cantidad de yema por espolón. Vemos que la poda veraniega, en este caso con sistema mecánica, puede mejorar la distribución luminosa por los árboles y mejorar la iniciación floral. Hemos hecho trabajo con precosecha, como también poda veraniega post cosecha. Daré un pequeño ejemplo aquí de Rainier con porta injerto Gisela 5 con sistema UFO, donde vemos una poda veraniega precosecha y veremos que al comparar la poda antes y después hay mejor exposición del dosel a luz, mejor distribución de luz y mejor calidad del fruto y más iniciación floral de la temporada subsiguiente. Ahora, otro factor que influenciará la iniciación floral es un tipping veraniego de nuevos brotes. Aquí verán un nuevo crecimiento vigoroso de brote y cuando las recortemos y recortemos la punta creciente del brote, aumentamos la iniciación floral de ese brote, así que estos brotes, estas yemas auxiliares, se desplazan hacia favorecer hacia yemas reproductivas y también se puede aumentar de esta manera. El vigor se relaciona negativamente a la iniciación floral, así que en doseles y ramas que son vigorosas hay menor iniciación floral de yema y como resultado veremos en el árbol de la derecha, como estos productores han amarrado a ramas para hacerlas menos vigorosas y con una mayor densidad de yema floral, una mayor iniciación floral a través de material.
manipulación del ángulo de la rama. Muchos sistemas de huerta usan esta ventaja hacia usar madera horizontal que es menos vigorosa, con mayor iniciación floral de yema, comparado con sistemas con madera vertical que tienden a tener menor iniciación floral. Quiero terminar al describir algunas de las influencias y factores que influenciará la cuaja. Ahora hemos visto los procesos de iniciación floral, se formaron las yemas, han pasado el periodo de dormancia, comenzó la floración. Ahora, el desafío principal con cuaja es que es impredecible y altamente variable. Aquí hay un ejemplo con cuatro cultivares, Sweetheart, Rainier, 45 a 55% de cuaja y otras variedades que son de baja cuaja, como Benton y Tieton, donde hay 20 a 30% de cuaja. Ahora, si vemos a los factores de portaingento y mismos cultivares, vemos que es extremadamente variable. Y en algunos casos, Bing hasta el 90% de cuaja, pero en otros casos, Bing con mismo portaingento, menos del 40%. Es difícil de predecir. Así que hay que entender algunos de los factores que influenciará la cuaja. Y comienza con el mejor entendimiento de la anatomía floral. Ahora, las flores de cereza son perfectas, que tienen pistilo único y alrededor de 30 estámenes. Hay factores que están de la porción femenina, de la porción materna de la polinización y cuaja, incluyendo las superficies estigmata, la superficie, y ahora este estilo, este tejido estilar que debe recorrer el polen para llegar a los óvulos. Así que los factores maternos son estos: la receptividad del estigma, el largo del estilo y la duración de la viabilidad de los óvulos. La parte masculina de la ecuación incluye polen, cantidad de polen, cuánto polen hay por flor, cuán viable es ese polen en esos flores, y también factores relacionados con la tasa del crecimiento del polen una vez transferida a la superficie estigmática y germine el crecimiento. Así que en general, la polinización requiere de dos factores claves: una fuente del polen, que generalmente se refieren a árboles polinizadores, y hay que tener esa transferencia del polen. Así que el polen deben ser transferidos a flores receptivas, que ocurren generalmente por Apis mellifera o la abeja mielífera. Y estos dos factores, el polinizador más polinizador que se ha utilizado globalmente por siglos. En el caso, entonces, de cultivares autoestériles como Bing, Regina, ellos requieren ambos elementos claves. Hay otros genotipos que son autofértiles, que no necesariamente requieren polinizadores, pero sí requieren polinizadores para transferir el polen. Hay muchos factores que también afectarán al rendimiento del árbol polinizador y el insecto polinizador. Para los árboles hay que tener buena sobreposición de florecimiento. Estos genotipos deberán florecer en el momento de transferencia del polen. Una recomendación es revisar el momento de floración en su región. Es difícil a veces de predecir, y en diferentes partes del mundo diferentes cultivares rinden de manera diferente. Así que revisen con expertos locales, por favor. Encontramos que productores también utilizarán múltiples genotipos de árboles polinizadores para dispersar el riesgo. Hay algunos que florecen 2 a 3 días de separación para asegurar una ventana más amplia de oportunidad para ofrecer polen al cultivar principal. Aseguren que usen alelos de polen compatibles. No deben existir redundancias de alelos del polen en su huerta, lo que significará que estos tipos de polen y alelos no son útiles. Y aseguren una alta densidad de árboles polinizadores. Nos desplazamos entonces de baja densidad, cada tercer árbol de cada tercer hilera, hacia ahora hileras completas de un genotipo polinizador, o en algunos casos alternar entre dos hileras con un
tipo de genotipo con un segundo genotipo en una tercera hilera para asegurar abundancia del polen. Ahora, para insectos polinizadores hay muchos factores que los influenciarán. La primera es la fuerza de la colonia. Es importante que revisen con su apicultor y profesionales quién ofrecen estos insectos para sus huertas. Aseguren que tengan colonias fuertes de alta calidad presentes. Por lo tanto, necesitarán densidad suficiente. Hemos visto aumentos en la densidad de colmenas por hectárea, ya que los productores no quieren preocuparse al final del año de que hayan habido insuficientes insectos, abejas trabajando en la huerta. Por lo tanto, tienden a traer cada vez más, algunos hacia 10 8-10 colmenas por hectárea se hace bastante común. Hay otros factores significativos que afectará a la cuaja. En Chile es particularmente importante entender el rol de acumulación de grados frío. Y esto es porque cuando hay acumulación insuficiente del frío, las flores formadas de temporada anterior no serán viables completamente. Continuarán desarrollándose y requerirán esa acumulación de frío. Y sin él es imposible lograr cuaja con flores incompletas y no formadas, y por lo tanto veremos reducciones en cuaja. Otro factor principal también es la amenaza de heladas. Esto sucede en todas las regiones productivas del mundo todos los años. Es una amenaza anual y vemos a la derecha donde tuvimos daño por helada la porción de pistilo de estas flores, donde estas no podrán fertilizarse ya que la helada mató al tejido del pistilo. Así que el mensaje clave que quiero dejar es que la carga de cultivo y los factores que lo afectan cubren fácilmente 14-15 meses del año. Los factores claves hablados hoy son iniciación de yema floral en la temporada previa, como también cuaja en primavera. Y hay ideas que di cómo manejar y manipular a estos. Hay fuertemente diferencias genéticas entre genotipos con un rol claro del ambiente en cada etapa, y hay también técnicas de manejo y controles de manejo que los productores puedan usar para manipular estos para su beneficio. Y finalmente sugeriré que necesitan conocer sus huertas, conocer sus portainjertos, sus sistemas, sus variedades. Recolecten datos dentro de sus huertas para mejor entender las tasas de polinización, cuajas del fruto, flores por yema, yemas por espolón, factores que determinarán la carga del cultivo al final, convirtiéndose en productores mejores y con mejor manipulación de estos factores.